Saludos, saludos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Hoy, ya ayer fue una locura y fue muy complicado subir videos sobre el Día de Medios, pero bueno, tenemos algunas declaraciones de Alexis Vega que se metió en polémicas, de Víctor El Pocho Guzmán, de Loso González, así es que quédense hasta el final. Y quiero preguntarles qué piensan ustedes de esto que dijo Alexis Vega, que él estaría dispuesto a jugar en el América si es que fuera pues, su única opción de tener un equipo en el mundo del fútbol. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Y bueno, vamos de inmediato con la información porque hay muchos sonidos para escuchar. Y justamente esta situación de Alexis Vega fue la que generó mucha más polémica, ¿no? El hecho de que el atacante de Chivas, cuando le cuestionaban si iría al América, pues él dijo que sí, si fuera como que su única alternativa porque es profesional. Y de repente se ha hecho una cacería de brujas con Alexis Vega, pero yo creo que tiene razón, ¿no? O sea, no dijo, sí, me voy a ir a la América, no. Se está hablando de un escenario hipotético donde no hubiera ninguna otra alternativa para poder ir a jugar al fútbol. Entonces, pues tiene que ver por su familia, por sus hijos, y de hecho lo expone ahí. Pero pues ya se le tiraron muchos a la yugular por esa declaración a Alexis Vega. Trató de recomponer en sus redes sociales después, con un mensaje donde diría que nunca iría a las Águilas del América, pero les dejo pues aquí la declaración donde Alexis Vega justamente toca este tema. Vamos a ver. Estamos en una institución, voy a llegar a ofrecer a América y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar, es como ustedes, si están en una televisora están, y tienen una oferta de otra y es la única que tienen, realmente la van a tomar. Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Ya te digo que no voy a la América y llega una oferta de la América cuando no, y ya no me quieren. O sea, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento en Chivas y traté de disfrutarlo más. Además, la gran duda es si Alexis Vega será o no titular en el partido del día de mañana contra las Águilas del América. Sin embargo, todo parece indicar que no, que el propio jugador vendrá desde la banca hacia el partido porque no lo pueden arriesgar, debido a que apenas está en ese proceso de recuperación Alexis Vega. Lo comentaba él el día de ayer, hacía alusión a este tema y vamos a escuchar al jugador de las Chivas. ¿Así lo requiere el técnico? Bueno, yo creo que tengo una semana recién con el equipo trabajando al 100%. Si vino mal, 2 meses de recuperación no ha sido nada fácil. Pero si el míster me dice que voy a titular, trataré de hacer lo mejor posible. Si me dice vas a jugar 10, 15 minutos, también trataré de entrar a revolucionar el partido y poder ayudar a mis compañeros. Pero de entrada, la decisión que tome el míster la voy a atacar de la mejor manera. Alexis, ¿tienes ese deseo? Porque a ver, en las cuentas que uno hace, no te ha tocado, ¿no? Celebrar por ahí un clásico. Obviamente, yo creo que es una ilusión muy grande poder disputar este clásico con nuestra gente, con nuestra familia. Y bueno, qué mejor que poder hacer un gol para poder disfrutarlo al máximo. Alexis, ¿qué has hablado? Ahorita platicando con las leyendas, hablábamos de la vergüenza deportiva que de repente ha perdido un poco el futbolista actual. Pero tú, ¿cómo lo vives esta semana previa? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se siente el ánimo ahora previo al clásico? Yo creo que tranquilo. El tiempo y la vida ha cambiado muchísimo. El fútbol ha evolucionado bastante. Ahora yo creo que nos enfocamos en tratar de disfrutarlo y poder sacar un buen resultado para nuestra gente y nuestra familia. Mientras tanto, otro que también debe tener mucha emoción de lo que va a ocurrir el día de mañana es Víctor El Pocho Guzmán. Este será su primer clásico nacional como jugador profesional de fútbol. No le había tocado al Pocho participar y ahora tiene esta gran oportunidad de hacerlo con Chivas. Como el jugador más importante del torneo, como el refuerzo bomba de la institución y como el capitán del equipo. La verdad es que le ha caído como anillo al dedo Víctor El Pocho Guzmán a la escuadra tapatía. Un jugador que se formó en las fuerzas básicas de Chivas, pero que no había tenido oportunidad de disputar este partido ya en primera división porque toda su carrera la pasó en Pachuca. Que por cierto, en Pachuca les hizo 3 goles y puso 3 asistencias. Y es que tiene buen récord contra el América Víctor El Pocho Guzmán. Vamos a escuchar lo que dijo el futbolista del Guadalajara al respecto de esta situación. No, pues muy contento. Este es mi primer clásico, como lo dicen, como profesional, como bueno, en primera división. Con una responsabilidad muy grande por eso que me ha brindado el equipo, la directiva, de ser el capitán.
Bueno, lo estoy viviendo como no se imaginan, estoy muy contento, y más contento voy a estar el sábado. Generó mucho revuelo lo que comentabas después del partido contra Puebla, de la intención que tienen de hacer sufrir a América por la manera en la que ustedes vienen jugando, ya con un poco más de fluidez. ¿Es la misma idea? ¿Van a hacer sufrir a América? ¿Buscan que América pague los platos rotos de la derrota con Puebla? Eso así los toman ustedes. Yo lo dije pues porque no me va a tocar jugar el sábado otra vez contra Puebla, me toca jugar contra América, ¿no? Y sería absurdo decir, bueno, a la siguiente que juguemos contra Puebla, pues lo más importante, estamos en este torneo, estamos viviendo el día a día, lo más importante siempre es lo que viene, así es de que desafortunadamente o afortunadamente nos tocó América, el siguiente rival, y eso fueron mis palabras, la verdad. Y sí, que lo vamos a hacer sufrir, claro que sí, tanto a ellos como a nosotros. Sabemos de lo que representa tanto el papel en la tabla como que se juegue un clásico. Bueno, nosotros vamos a salir a ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros y a seguirnos manteniendo entre los primeros cuatro. Y el último futbolista de Chivas que habló fue Rubén El Oso González, quien se ha convertido en ese bastión en la media cancha, en ese equilibrio, ese jugador que ayuda a la defensa, que recupera pelotas, que trata de distribuir, de jugar fácil, y que se ha ganado la confianza del técnico Veljko Paunovic en lo que va de este campeonato. El Oso también expresó su sentir. Él ha vestido las dos casacas. Habrá que recordar que en algún momento de su carrera estuvo en el América, así como en León y como en Necaxa, y ahora regresa al equipo de las Chivas. ¿Qué dijo el Oso González? Veamos. No, pues sí. Pues a lo que me identifica, pues se podría decir la intensidad, pero como dije, ¿no? Los dos venimos mostrando lo que pues, cada entrenador pide y mañana pues tiene que ser igual, ¿no? Pues te tocó ya vestir las dos playeras y aunque hoy hay mucha cordialidad, ¿no? Y hay mucha amistad de los dos clubes, ¿cuál es más grande para vosotros? Yo estoy aquí en Chivas es estuve todo el proceso en Chivas y fue como hacer lo que es ¿Cuál es la diferencia entre lo que viviste las dos? ¿Qué no, pues, es diferente de América? No, o sea, la diferencia pues, al final son dos clubes muy grandes, ¿no? Creo que el hecho de que ellos tengan un grupo más se puede ojalá pronto podamos dar. Bueno, ya para terminar, recordarles que el día de hoy habrá día de medios con los directores técnicos. Habrá conferencia de los dos estrategas a la 1:30 de la tarde, comienza la misma. La podrán seguir en vivo, me imagino, a través de las plataformas de Chivas TV, pero su servidor, por supuesto, que tendrá también material y contenido disponible al respecto de este tema, ¿no? De lo que será el día de medios con los entrenadores de fútbol. El partido Chivas contra América se disputa este sábado en punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Lo podrán ver por la señal de Televisa y por la señal de TV Azteca. Son los dos canales, televisión abierta, donde estará pasando este partido. Estados Unidos y Canadá, 11 de la noche, tiempo del este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico. Y pueden seguir el duelo a través de la pantalla de Telemundo, que es la poseedora de los derechos de transmisión de Chivas en los Estados Unidos. Bueno. Pues ahí está toda la información. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.